está el chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Que obviamente desde ayer y hoy le vuelven a preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador que qué onda con el fiscal. El presidente sigue insistiendo en que confía en el fiscal y que no lo va a correr. Yo les he dicho que no es tan fácil. No es como que digas, ay, vamos a correr al fiscal, porque no. De hecho, es un cargo irrenunciable. La única manera es que Hertz, pues sí, presente su renuncia, pero por un asunto grave, o que el propio Senado, pues diga, es que es un asunto grave y lo puedan correr. Entonces, Hertz Manero ya dio la cara. La voz. Dio la voz. Y obviamente no fue a un medio imparcial. No. Fue a nada más y nada menos que su amigo Ciro Gómez Leiva. Entonces, hace unas horas, mientras estaba la mañanera, el presidente hablando, estaba Hertz Manero en una entrevista. Se publicaba esta entrevista, un fragmento de la entrevista con Hertz Manero y Ciro Gómez Leiva. Y les voy a compartir un fragmentito de este audio en donde le preguntan, va a haber una comparecencia de Hertz Manero en el Senado, lo van a citar la próxima semana para que rinda cuentas. Ahí los senadores pues lo podrán cuestionar y demás. Y Hertz Manero habla sobre el asunto de la filtración de los audios. Aprovechó para decir que el tema de Ricardo Anaya, pues sí, sí van a emitir una orden de aprehensión, la van a solicitar, pero todavía no. Habló también del tema de Emilio Lozoya, que es un asunto que no está congelado y que no se ha frenado, sino que todavía va, y que sobre el asunto, el único que coincido con él es el tema de la UDLAP, es el único que coincido, que estamos de acuerdo en el origen del problema, que nada tiene que ver con lo que usted ha escuchado en gran parte de las redes sociales, e incluso en el propio programa de Ciro Gómez Leiva, que aquí ya lo hemos abordado varias veces, pero es el único que coincido. Y después, Hertz Manero dice que él seguirá insistiendo con el asunto de su hermano. Lo dejo para que escuche un poquito de lo que dijo el fiscal Hertz Manero, que pocas veces sale a hablar y que cuando lo hace solamente con tres personas: Ciro Gómez Leiva, López Dóriga y Carmen Aristegui. Vamos a escuchar. Próximo miércoles o jueves, cuando se defina la fecha, ¿asistirás al Senado? Por supuesto. Mira, Ciro, yo tengo la obligación de rendirle cuentas al Senado, que fue el grupo que realmente me nombró y me dio este cargo. Por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí. Con esto damos por sentado que no pasa por tu cabeza renunciar al cargo de fiscal general de la República. Mira, Ciro, que no solamente no pasa por mi cabeza, yo creo que en este asunto tenemos que enfrentar una realidad que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo: extorsión mediática criminal. Para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, a los que hemos logrado no solamente procesar, sino mantenerlos en la cárcel, y que eso verdaderamente los tiene indignados y han encontrado una manera de juntar y hacer una estructura de fuerza que es una extorsión clarísima. ¿Qué se buscaría con esto que llamas verdadera extorsión mediática criminal? ¿Derrumbarte emocionalmente o qué, Alejandro? Por supuesto. Primero, derrumbarme emocionalmente. Segundo, descalificarme de tal manera que no tenga yo autoridad moral para poder cumplir con mis tareas y poderlos procesar. Acabamos de tener un ejemplo clarísimo, Ciro. Grupos de individuos que a través de despachos se dedican a promover una serie de delitos y que ahora obtienen y vuelven a obtener tiempo para poder establecer un periodo de linchamiento que los inmunice de lo que van a tener que finalmente enfrentar ante un juez. Eso no tiene remedio. ¿Te refieres a los tres abogados y al asesor financiero acusados por el señor Juan Collado? Me refiero a todos los casos que están en entre ellos ese, por supuesto,
de todos los casos que se están en este momento tramitando y que son verdaderos ejemplos de extorsión, verdaderos ejemplos de colusión, que por supuesto le quieren echar todo lo que puedan de lodo encima a quien los acuse, para de esa manera poder ellos librar algo que no van a poder librar, no lo van a poder librar, porque mira, cuando uno utiliza un sistema para poder descalificar a alguien injustamente, finalmente esas personas, por más paciencia que tengan, en un momento dado van a dar una respuesta, y esa respuesta va a ponernos a todos en nuestro lugar. Este es un caso para mí fundamental. ¿Por qué? Porque está vinculado con estos asuntos de los que tú acabas de señalar, con una audiencia que va a haber sobre una propuesta en la Corte. Todo va dentro del marco del mismo sistema. Y es lo que llamas verdadera extorsión mediática criminal. Así es. Si tú tienes una acusación, si tú tienes un elemento para poder acusar a una persona o a una institución, lo haces dentro del marco legal. No, en este caso usaron todo un sistema de espionaje, todo un sistema de intervenciones ilegales, de divulgación masiva de material que ha estado manipulado para generar una presión. Primero es establecer que hay una conducta ilegal, que hay una conducta abusiva y que yo estoy haciendo mal uso del poder. ¿Y ya sabe quién lo grabó? ¿Quién graba esta conversación entre usted y el fiscal de control competencial, Juan Ramos? Mire, esa investigación ya la tiene el Ministerio Público, ya va muy adelantada. Yo no puedo intervenir en ella por razones fundamentalmente de carácter administrativo y técnico, en la que yo no puedo intervenir porque yo soy la víctima. No hay manera de eludir esa investigación, pero es tal la prisa y la angustia de que no salga todo lo que está en las denuncias y en los procesos que estamos llevando a cabo, que ya no les importó. Ya lo importante era lograr un linchamiento. Ahora, a ver, vamos por partes sobre ese tema. Sí estabas discutiendo, comentando, reflexionando con el fiscal Juan Ramos la ponencia del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, ponencia que se va a presentar el lunes. Eso sí lo estaban haciendo, Alejandro. Pero por supuesto, claro que sí, pero por supuesto, pero ahí está la clave de este asunto. A ver. Es decir, ellos, esta acción, esta extorsión, dice, ahí están dos funcionarios que están presionando a un ministro y que están usando la fuerza de la institución para poder establecer una ventaja y un beneficio a favor de ellos en un asunto personal. ¿Estamos de acuerdo que esa es la... Sí. El abuso, claro. Sí. Resulta que eso es total y absolutamente falso. No es falso que yo esté hablando con una persona de mi confianza, no. Lo que sí es absolutamente falso es lo segundo. ¿Por qué razón? Porque desde el año pasado, y frente a una serie de irregularidades y de trafiques, yo solicité a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de un proceso del orden común que nunca, nunca ha pasado por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de la República nunca ha hecho una sola diligencia en un juicio que no le corresponde, que nunca lo ha tratado y que no tiene nada que ver, porque es un procedimiento de carácter común que se lleva en la Ciudad de México ante las autoridades de la Ciudad de México. El caso de la muerte de tu hermano Federico hace varios años, que hoy tiene en la cárcel a la señora Alejandra Cuevas. Es ese caso. Ese caso específico nunca, nunca ha sido tramitado en ninguna forma el proceso penal. ¿Por qué? Porque no le corresponde a la Fiscalía de la República, porque no tiene nada que ver. Y es la venganza personal del fiscal Gertz. Y usando, no solamente la venganza personal, no, estaba usando a la institución que no puedo usar porque esa institución no tiene
ninguna injerencia en ese asunto. El fiscal está usando a la fiscalía para esos propósitos. Mentira, mentira absoluta. Yo tengo aquí el documento, y es un documento público, en donde yo le solicito como persona, en lo personal, a la Corte que atraiga ese caso del fuero común para que pueda ya existir un asomo de justicia en ese asunto. 7 años después, tú sigues pensando esta mañana que las señoras Laura Moral y Alejandra Cuevas tuvieron que ver en la muerte de tu hermano Federico, y además despojaron a tu hermano Federico de propiedades, de bienes. 7 años después, Alejandro. 7 años después, lo que hay en las pruebas, que eso es lo que yo quiero y lo que debe de analizar la Corte, dice algo que es muy claro y que nadie lo puede negar y que además fue hecho público en su momento. Que cuando, después de que no podía yo hablar con mi hermano durante un lapso, la persona que vivía con él me habló y me dijo: tu hermano está en agonía, a ver qué haces. Lo fui a ver y encontré a un pobre hombre inconsciente, totalmente ahogándose en sus propias flemas, en un estado de desnutrición absoluta, con una neumonía evidente y con toda la espalda llagada por abandono. Así me lo encontré. No es que yo lo piense, Ciro, es que esas son las pruebas, y esas pruebas las ratificó el Ministerio Público en su momento, las volvió a ratificar el médico forense, y lo llevé al hospital ABC, donde lo tuve un mes entre la vida y la muerte. Tu hermano Federico, lo vas a seguir litigando. Pero por supuesto. Lo dice además, Alejandro Gertz, lo dice, lo dice el fiscal general de la República. No, no, no. Esto lo dice Alejandro Gertz. Bueno, pues ahí. Esa fue una parte de la entrevista de Ciro Gómez Leyva y el fiscal Gertz Manero, en donde dice que seguirá litigando, dice que es víctima de extorsión, reconoce que los audios existen, son ciertos, y se está haciendo una investigación para ubicar quién filtró los audios. ¿No? ¿Quién filtró los audios? Son ciertos, y dice que lo están extorsionando, que él tiene pruebas, que seguirá con el asunto, que no es un asunto que le competa a la Fiscalía General de la República, lo cual es una versión opuesta a lo que diría la familia, porque la familia de Alejandra Cuevas dice que el propio fiscal Gertz Manero elevó el asunto de Alejandra Cuevas, de su madre, de la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República, haciéndolo prioritario. Entonces están en este litigio. Gertz Manero reconoce que los audios, que sí es su voz, sí es él, reconoce que dijo lo que dijo y dice que no se va, que no se va y que no se va. Ahora, ¿en cancha de quién está esto? Senadores, aguas con la información. Y les vuelvo a poner el contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone a 3 personas para la Fiscalía General de la República: Bernardo Batis, Loreto Ortiz y Gertz Manero. La terna se va al Senado, el Senado hace las entrevistas, presenta a cada quien, votan y eligen que fuera Gertz Manero. Y es un cargo por 9 años, es un cargo de 9 años que tendrá y que estará Gertz Manero en el cargo como fiscal general de la República por 9 años, y las únicas formas en las que se vaya es porque hay un delito grave, porque hay un asunto grave en donde el Senado es quien lo puede sacar. El Senado es quien lo puede sacar. Por ahí su tía Xochitl, no es ni suya ni mía, pero Xochitl Gálvez decía que el presidente puede correr al fiscal si el Senado no se opone. O sea, está en manos del Senado. Está en manos del Senado decidir si se va o se queda Alejandro Gertz Manero. Tiene que ser por un asunto grave. Gertz Manero solo puede renunciar por un asunto grave. Entonces, está amarrado a darle autonomía, a convertirlo, a pasarlo a PGR, a FGR. Cambian mucho las cosas y las reglas dentro de la Fiscalía para hacerla autónoma, para hacerla más poderosa y que no dependa del presidente en turno, como un aval, una cierta garantía. Esto pasa, pero entonces también se ponen ciertos candados para la salida del fiscal, y tendría que renunciar por un tema grave, o el Senado tendría que hacerle un juicio político y sacarlo. Es lo único que se puede hacer con el fiscal. Entonces, se supone que la próxima semana irá a comparecer. Yo quiero ver si los senadores lo van a cuestionar, porque las veces que ha ido Gertz Manero al Senado lo han tratado muy bien.
muy distinto a cómo han tratado a Gatell, por ejemplo, muy distinto, lo han tratado muy bien. Entonces, vamos a ver si los senadores, pues, les entra el cariño, si los senadores les entran las ganas de cuestionar al fiscal, que es autónomo, y a ver si lo mismo que dicen en redes sociales ocurre dentro del Senado de la República. Ay, nomás se las encargo. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que, por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, que es importante que le pongas el me gusta o no sé, todos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados va a estar en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea, tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera. Adiós.